3 millones de euros han dejado los 44.000 cruceristas en la isla de Lanzarote. Carlos Espino, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima la querella contra el juez Lis del caso de Las Cocinas. La calima desaparece y garantiza un magnífico tiempo en Navidades. El Comité Olímpico Español premia al luchador lanzaroteño Echer Sosa. Unos 3 millones de euros podrán dejar los 44.000 cruceristas que estas navidades llegan a la isla de Lanzarote. Esta cantidad de turistas vendrán en 14 cruceros, varios de ellos considerados megacruceros, como el lujoso Victoria, que atraca hoy en el Muelle de los Mármoles. El concejal de turismo de Arrecife, Armando Santana, no solo cree que es muy positivo la presencia de los cruceristas para el comercio de la isla, sino que hay que dar lo mejor de nosotros para que se lleven una buena impresión de la isla, así como de la capital. Y es lo que venimos diciendo desde la concejalía de turismo, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que esta gente no solo venga en estos días hasta el 31 de diciembre, sino que luego puedan repetir en próximas temporadas. Santana entiende que hay que mejorar Lanzarote y la capital para que sigamos siendo uno de los puertos de referencia de Canarias para el turismo de cruceros. Mucha, porque además Lanzarote es de los puntos de destino más valorados de toda Canarias, porque está aumentando en relación con otras escalas. Subimos casi un 19% en estos 10 primeros meses, en comparación, por ejemplo, con Puerto Rosario, que pierde casi un 17%, y Las Palmas prácticamente crece un 1%, y es importantísimo, porque además el 63% de los cruceristas que llegan deciden comprar algo en Arrecife, y luego también la media de gasto es interesante, estamos hablando de casi 54 euros por persona, y creo que es importante, ¿no? Para mañana sábado se espera la llegada de 4 cruceros en donde viajan unos 10.000 turistas. Gran parte de ellos irá a ver los centros turísticos, mientras otros optarán por quedarse en Arrecife. La calima, la llamada tierra en suspensión, por fin abandona mañana sábado Canarias y las islas más cercanas al continente africano tras su llegada el pasado 24 por la tarde. Casi 4 días donde el llamado tiempo africano se apoderó de las islas y que refleja lo cerca que estamos del desierto del Sáhara. A pesar de todo, el tiempo soleado, con temperaturas en horas centrales del día superiores a los 23 grados, ha conseguido que los miles de turistas que ya están en la isla puedan romper 2020 disfrutando de las playas. Se calcula que el 85% de los 70.000 plazas hoteleras y extrahoteleras que ofrece Lanzarote estén llenas, lo que supone que el sector turístico lanzaroteño sigue aguantando el tipo a pesar de la recesión turística generalizada en 2019 en toda Canarias. Carlos Espino no ha logrado llevar a juicio al conocido y polémico juez Lis, como pretendía al presentar una querella por prevaricación. El que fuera secretario general del PSOE cree que el juez dilató y mantuvo el llamado caso de la cocina de los Jameos de manera expresa para dañarle personal y políticamente. Esta querella de Espino nace tras conocerse que el juez que sustituyó a Lis en el juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, nada más llegar, archivó la causa al entender que no había suficientes indicios como para llevar los famosos sobrecostes de las cocinas de los Jameos a juicio por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de una decisión que aunque lamentablemente archiva, lo que sí es cierto es que hace un relato que viene a dar la razón precisamente a lo que hemos sostenido. O sea, hay que pensar que en este momento la resolución lo que dice es que ha habido toda una serie de retrasos que no pueden justificarse, pero que tampoco se pueden acreditar que sean maliciosos y, por tanto, no, en principio considera que no son dignos de reproche penal. Ante el archivo de su causa de las cocinas de los Jameos, Espino declaró que iba judicialmente contra el juez Lis y presentó una querella por prevaricación que ahora ha rechazado su admisión a trámite la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Carlos Espino estudia con su abogada si merece la pena recurrir al archivo de la querella o da por buena el resultado de sus acciones judiciales. Y la decisión esa no me corresponde a mí, en este momento lo está contemplando el abogado y valorando la posibilidad de añadir nuevas pruebas, pero en todo caso, ya digo, eso es algo que se decidirá la persona responsable. El Tribunal Superior de Justicia señala en su auto de que no existen suficientes indicios incriminatorios
como para admitir la querella contra el juez Liz. David de la Hoz, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y también parlamentario regional, pasó ayer por la entrevista del día en Lanzarote Televisión. Como representante provincial en la Cámara Canaria, se refirió a los presupuestos recientemente aprobados y que según Coalición Canaria no son ni mucho menos positivos para una isla como Lanzarote. Un presupuesto que ha, de alguna forma, restado recursos a las islas menos pobladas, a Lanzarote, Fuerteventura, menos La Gomera, La Palma. Y el Hierro, sufrimos también un recorte considerable con respecto al presupuesto del año anterior, en torno a 11 millones de euros, ¿no? Y en ese sentido, también los presupuestos que venían marcados de una forma insularizada venían siendo expansivos y en esta ocasión, desgraciadamente, el no tener al frente en la mesa del Consejo de Gobierno a un lanzaroteño o una lanzaroteña, pues quieras o no, se nota. Como consejero del Cabildo de Lanzarote, criticó el operativo abierto contra las políticas del anterior gobierno presidido por Pedro Sanginés. Parece que este primer periodo de 6 meses ha sido así. Renunciar a todo lo avanzado, renunciar a todo el proyecto del mandato anterior. Y a mí lo que me preocupa, y lo he dicho en otras ocasiones, es cuál es el modelo de isla que tiene la presidenta del Cabildo, ese grupo de gobierno, cuál es el proyecto de gobierno, cuál es el plan de gobierno, cuál es el documento donde han fijado las líneas estratégicas de ambas formaciones, el Partido Popular y el Partido Socialista. De la Hoz recordó que su partido, aún obteniendo unos buenos resultados en votos en las últimas elecciones, está fuera de los principales gobiernos municipales, cabildicios y autonómico, y es por ello que hay que plantear, dijo, cambios incluso antes del Congreso del próximo mes de mayo. Yo creo que no hay que esperar al Congreso de mayo, del 9 de mayo, para hacer esa reflexión. Hay que hacerla ya, desde ya hasta el Congreso, ¿no? Y en eso, algunos estamos en eso, ¿no? No ha existido en esta tierra un proyecto nacionalista que perdurara tanto en el tiempo. Y seguramente ha perdurado tanto en el tiempo porque han sido 26 años donde hemos tenido la capacidad, la inteligencia colectiva, o llámelo como quiera llamarle, de presidir el gobierno de Canarias durante estos 26 años en coalición con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que a veces se los olvida a unos y a otros. Los últimos 8 años de las últimas 2 legislaturas, 6 gobernamos con el Partido Socialista, ¿no? Lo digo esto porque muchos compañeros en el Parlamento intentan quitarse de alguna forma esa relación. Sobre la unidad del nacionalismo, apostó por la necesidad de mantener las alianzas preelectorales con Nueva Canaria. Termina 2019 y Pedro Sánchez no ha logrado cerrar las negociaciones con los independentistas catalanes para que Esquerra Republicana de Cataluña se abstenga en la futura investidura. Aunque el Partido Socialista esperaba que hubiera gobierno antes de finalizar el año, todo apunta que tendrá que esperar a 2020. Los socialistas esperan dar como regalo de Reyes un gobierno y acabar con el gobierno en funciones. Una de las consecuencias directas de que no haya gobierno es que no se podrá subir, como estaba previsto el 1 de enero, el sueldo en un 2% a los funcionarios, ni el 0,9% de subida a los pensionistas, ni tampoco subir el salario mínimo interprofesional. También la falta de gobierno provoca que las comunidades autónomas, como la de Canarias, no reciban una serie de dinero comprometido con las islas del futuro presupuesto de 2020. Pleno tranquilo, el celebrado hoy en la Casa Amarilla. Políticamente, lo más importante fue el regreso a los plenos de un atribulado Juan Manuel Sosa, que ya nadie sabe a qué grupo pertenece. El hasta hace una semana portavoz del grupo de Coalición Canaria cambió de sitio, sentándose en un extremo de la mesa y dando a entender que está más con el PSOE que con los nacionalistas. El Pleno del Cabildo aprobó con la abstención de Coalición Canaria la nueva central insular de compras. Desde el punto de vista económico, sino también de la optimización de los recursos humanos, así como la agilidad de los procedimientos de contratación que en la mayoría de las ocasiones bloquea de una forma muy importante tanto los organismos dependientes como también a los propios ayuntamientos. Coalición Canaria, a través de Pedro Sanginés, felicitó al grupo de gobierno por esa iniciativa que sigue la línea que los nacionalistas emprendieron con la red tributaria.
Algunas dudas tenemos sobre la vinculación, que antes decía el secretario, para los entes públicos sí lo es, ¿no? Para los propios, ¿no? Es posible que, no lo sé, en el caso de los CAT haya una cuestión de oportunidad, especialmente productos perecederos, que no sé yo hasta qué punto puedo o deba ser vinculante. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, felicitamos. Nos vamos a tener en el día de hoy solo por si hay alguna alegación que hacer, pero vamos, que en principio recibimos con muy buenos ojos esta propuesta. También, ya a propuestas de los consejeros de Podemos, se aprobó hacer un registro de viviendas en Lanzarote para ayudar a aquellos que no encuentren un hogar para vivir. Elabore un registro de viviendas de alquiler vacacional vinculado a un sistema de localización geográfica, identificando de manera particular aquellos establecimientos propiedad de fondos de inversión. Que a partir de estos datos se realice un diagnóstico sobre el impacto del turismo en Lanzarote y que además se elabore un censo de viviendas vacías para poder elaborar un banco de vivienda social. Migdalia Machín apoyó esa iniciativa. Ese 17-18, hecho por islas, basado en tres ejes, que era pues la demanda, el canal, el alojamiento y la oferta que se ofrecía. La verdad que invito a que lo conozcan porque es bastante detallado y nos ayuda. Pero obviamente todo lo que venga a mejorar y todo lo que venga a seguir y que ayude a este cabildo también pues a poner su granito de arena para mejorar la situación, bienvenido sea. Así que bueno, enhorabuena por esta moción. Por otro lado, el cabildo se ha comprometido a realizar un estudio sobre la famosa colonia de garzas buelleras que se encuentran en las cercanías del intercambiador de Guagua. Para recalcar que es la única colonia de garcillas del archipiélago, que está en los terrenos colindantes con el cabildo de Lanzarote y detrás del intercambiador de Guaguas, que podría convertirse en un atractivo más para residentes y turistas de naturaleza, además de ser un importante recurso para desarrollar labores de educación. Por todo ello, solicitamos esta corporación que inicie las acciones necesarias en coordinación con el Ayuntamiento de Arrecife para la protección y el bienestar de las garzas, además de mantener la zona limpia y sin alemanes muertos, hasta que se busque una solución definitiva para la reubicación. David de la Hoz la apoyó, pero cree que hay que concretar mejor la moción, nombrando una comisión de expertos que aconsejen al cabildo. Las garzas son animales que tienen capacidad de reproducirse de una forma espectacular y es, por lo tanto, un tema a tener muy en cuenta su control, entre otras cosas porque está haciendo un daño importante a especies endémicas de la isla, insectos, escarabajos, saltamontes, lagartijas, etcétera, etcétera, se ven, atacadas. El portavoz del PSOE se sumó a la iniciativa de Podemos. La colonia de la que estamos hablando se encuentra en una situación estratégica. Es la puerta de entrada a Arrecife, al lado del intercambiador, donde hay un importante, además, inmueble con numerosos vecinos, donde aparcan pues, vecinos de la zona e incluso los taxistas que están al lado. Y, desde luego, tenemos que acometer alguna acción que sea definitiva para paliar, en parte, los innumerables problemas que está ocasionando la misma. Así que desde el Grupo de Gobierno y desde el Partido Socialista, pues apoyar la iniciativa, esperar que no solamente volvamos a hablar de este tema, que no solamente volvamos a ocuparnos desde la acción gubernamental, sino que demos con la tecla, apoyado en esos expertos de la materia. Finalmente, el Grupo de Gobierno rechazó ampliar el horario para que los consejeros entraran por la tarde en el Cabildo sin necesidad de pedir permiso a la presidenta, tal como pretendía Coalición Canaria. Sobre las 12 de la mañana del viernes 27 desembarcaban por Puerto Naos los 22 inmigrantes que fueron detectados al norte de Lanzarote cuando trataban de alcanzar la costa de la isla. Todo indica que la embarcación fue detectada en alta mar por algún barco que, tras dar la voz de alarma a las autoridades, fue interceptada cerca de la isla y llegaba a través de Salvamar a la capital lanzaroteña. Muchos creen que puede ser la última patera, la número 24 que llega a Lanzarote en 2019, pero dado el buen tiempo no se descarta que antes del 31 se acerque alguna más. El presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, no le ha quedado más remedio ante la presión social que exigir al Gobierno central una reunión urgente para buscar soluciones al problema que provoca la llegada masiva de inmigrantes a la isla. Ya son casi 2.400 los que llegaron por mar de manera irregular en este año que termina.
El Cabildo de la isla de Fuerteventura tiene un proyecto de cara al futuro, unir Lanzarote y Fuerteventura mediante un puente. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. Una estupidez. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta más viajar en barco? Sí, sí, sí. Yo creo que si más a un puente ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Más aglomeración? No. Prefiero más estar más tranquilito y ir con los medios que tenemos ahora. Yo lo vería bien, sí. Y si hubiera otro país a Las Palmas, mejor. También, ¿no? ¿En coche? Claro, en coche, como hacen en la península. La verdad que no sé, no me he parado a pensar cómo puede afectar, pero puede ser una buena idea, ¿no? Yo creo que sí, y las cosas van adelantando y cada vez con más facilidad, ¿no? Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. El Comité Olímpico Español, a petición de la Federación Española de Lucha, ha concedido la medalla del comité al lanzaroteño Enrique Echer Sosa de Rada, un aficionado que ha representado a España en varios mundiales de artes marciales mixtas, logrando varias medallas. Tras recibir la llamada de Javier Montero, de la Federación Española de Luchas, pidiéndole su dirección postal, aseguró que nunca podía haberse imaginado que sería algo tan especial. Este luchador lanzaroteño recibió una carta en su domicilio dándole la enhorabuena y comentándole que se ha recompensado su carrera y los logros en las artes marciales mixtas. La medalla será entregada durante la celebración del próximo Campeonato de España. El 8 de febrero, Echer Sosa debutará como profesional de artes marciales mixtas y se enfrentará a José Rivero en una velada que se va a celebrar en el terrero Federico Simón, situado en la localidad del Paso, en la isla de La Palma. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. La empresa Tucán Negro abrió sus puertas en mayo del 2011 y no ha parado de crecer bajo la supervisión de la firma Piensos del Atlántico, hasta convertirse en la tienda de ganadería y mascotas con mayor variedad de toda la isla. Ofrece respuesta a las necesidades de nutrición animal a toda Canarias, suministrando productos a cientos de personas con responsabilidad y seriedad. Tucán Negro ofrece más por menos y está consiguiendo ganarse la confianza de los consumidores más exigentes. La tienda se encuentra en la carretera Recife San Bartolomé, kilómetro 1,2, por encima del Hospital General, y abre de 8 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y también los sábados de 8 a 1 del mediodía. En Tucán Negro también encontrarán artículos y accesorios para sus mascotas. En estas fechas tan señaladas, la gran familia que forman Tucán Negro y Piensos del Atlántico les desean felices fiestas. La empresa lanzaroteña Recife Bus ha resultado elegida empresa del año 2020 en la categoría de transporte interurbano en los premios de ámbito nacional que concede la revista Autobuses y Autocares desde el año 1992. La ceremonia de entrega de estos galardones se llevó a cabo el pasado jueves 19 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Esther Cabrera, directora general de Recife Bus, fue la encargada de recoger este merecido reconocimiento de manos de la directora general de Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez. El jurado de estos premios elige al mejor operador tras analizar la calidad del servicio ofrecido y la implantación de nuevas tecnologías, además del esfuerzo diario de la plantilla por mejorar la atención al usuario. La directora de Recife Bus, Patricia Botella, agradeció el premio en nombre de Intercity Bus y también felicitó a todo el personal. Agradecer a todo el equipo que formamos esta gran empresa, porque la verdad es que sin todos mis compañeros esto no sería posible. Agradecer también a la propiedad de la empresa que haya depositado la confianza en nosotros, y seguiremos trabajando para que la empresa siga innovando tanto tecnológicamente como con motivos de sostenibilidad, que es el propósito que nos hemos marcado para este próximo año que viene. Personalidades políticas y de la empresa quisieron estar presentes junto a la familia Cabrera en este día tan especial para esta empresa lanzaroteña, líder y pionera del transporte público en la isla.
Tenemos que hoy congratularnos todos porque tenemos una empresa de Lanzarote, una empresa importante del transporte discrecional y también interurbano, que bueno, que al final se le reconoce la labor tan grande que hace en una isla como la nuestra, una isla pequeña, una isla de 150.000 habitantes, y que en este caso destacar que el transporte urbano en una isla como esta pues mueve casi 5 millones de pasajeros. Por tanto, yo creo que hoy es un día de felicitación. Pues desde el Cabildo de Lanzarote, como consejera de transporte, me gustaría trasladar pues las felicitaciones en nombre obviamente de Lanzarote a la familia de Arrecife Bus, concretamente a la familia Cabrera, por este merecidísimo reconocimiento. Hay que decir que pensar en transporte en Lanzarote es pensar en Arrecife Bus. Como uno de nuestros miembros afiliados en el mundo asociativo de Canarias, siempre ha constituido un referente, ya lo fue su padre y fundador, don José Cabrera, del que nos preciamos de haber conocido y trabajado conjuntamente en el inicio y en la promoción del mundo del transporte en Canarias y en la creación de las bases de lo que es un transporte moderno, sostenible y con proyección de futuro en la isla de Lanzarote. Los principales valores de Intercity Bus son, además del servicio que ofrece, el compromiso de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente, incorporando a su flota guaguas de última generación menos contaminantes. Este 2019 ha sido un año muy especial para Viajes La Molina, y es que casi 1.000 personas han disfrutado de los 17 circuitos y cruceros diseñados por la propia agencia dentro de su catálogo Experiencias La Molina. Asimismo, uno de los hitos más importantes de este año ha sido la apertura de su nueva oficina en Santa Cruz de Tenerife, la séptima de la compañía en Canarias. Viajes La Molina, que cuenta con 33 empleados en total, también tiene presencia en Lanzarote, Gran Canaria y La Palma. Viajes La Molina ya cuenta con su catálogo para 2020, para el que haya diseñado 15 experiencias que les llevarán hasta Canadá, China, Argentina, las Islas Griegas o los fiordos noruegos. Pueden financiar sus viajes hasta en 10 meses sin intereses y sorprender con sus bonos de regalo. Por último, destacar que la agencia recibió en febrero el reconocimiento como Mejor Agencia de Canarias 2018 de Costa Cruceros. Para hoy viernes 27 de diciembre, predominio de cielos poco nubosos o despejados, presencia de Karima. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 21 grados y mínimas de 17. El viento soplará del este. En el mar, este o nordeste, fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada. La bajamar será a las 7:53 horas y a las 20 horas. La pleamar será a la 1:41 y a las 14:05 horas. Para este fin de semana, cielos despejados y temperaturas sin cambios. Millones de euros han dejado los 44.000 cruceristas en la isla de Lanzarote. Carlos Espino, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima la querella contra el juez Liz del caso de Las Cocinas. La Calima desaparece y garantiza un magnífico tiempo en Navidades. El Comité Olímpico Español premia al luchador lanzaroteño Echer Sosa.